Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Fox Total Game. Vamos a continuar. Cállese, 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 que de luego Dios me oye y para qué quiere. Bueno, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Fox Total Game. Vamos a continuar la historia de Pinocho, el guapo. ¿De dónde chingados dejé el control? Puta, ¿es en serio? ¿Perdí el control? ¿Y necesito para que no se oiga? Lo había puesto en otro lado. Vamos a continuar con la historia de Pinocho el Guapo. Y van a decir, Fox, ¿no, que no iba a ver directo hoy? Bueno, déjenme decirles que... Pues sí, hubo directo. Hubo directazo. Pues realmente, ¿qué les puedo decir? O sea... Después de ayer, pues digamos que me puse, hice mis actividades hoy y pues resulta que pude terminar los pendientes que tenía encima antes de lo habitual, como para las 6 de la tarde ya estaba listo, ya estaba en mi casa, ya estaba haciendo de cenar. Bueno, estaba haciendo, sí, de cenar, ya para las 7 comer, estaba comiendo y pues ya aquí dije, ¿por qué no? Tengo tiempo, puedo ver, hacer un directo. ¿Por qué no? No necesito. En vez de estar ahí acostándome, jalándome el ganso, preferí, dije, vamos a darle a lo que era el Pinocho, el guapo. Y pues aquí andamos dándole duro a la hilacha. Así que vamos a continuar y vamos a ver cómo nos va después de tanto tiempo. Dicho esto, pues vamos a darle a la bestia, al padre de Caín. Vamos a usar un fragmento. Y a ver cómo nos va. Thank you.
Segundo boss. Segundo boss tenemos. Vamos a ver cómo nos va. Justo este tema. Nada más que ese último se descontrola mucho con el padre. Es muy difícil dar al padre también, y es tanto pedo. Thank you.
muévete. Frenético, güey, este combate con el padre, güey. Es que como él está, a ver, vamos a hacer una cosa. Necesito medir muy bien las botellas. Güey, se puede enganchar el padre. Allá con madre de... de 5, güey, y no me... No hay... De este, te engancha. No hay terminación, güey, con eso. Bueno, hacerte el combo de 5 ya te la deja bien finita, güey. Y eso me cae gordo porque no puedes, no te deja, no te da el chance de hacer más combos, de hacer más movimientos, güey. Yeah!
rápido. Mismo que pasó con el del campo.
Tengo que concentrarme, güey. Es que estoy desconcentrado ahorita. Ya podemos con el, con la, ¿cómo se llama? Con el espectro llegamos a la segunda fase. Pero aún así batallamos bastante con lo que es el enemigo. Poco a poquito, poco a poquito. Ya, tranquilo. Relájate. Cálmate, 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 Fox. Cálmate, 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 Fox. Cálmate, 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 Fox. Ajá. Thank you.
entiendo por qué me vuelvo, me... ¿Qué me falta? No entiendo por qué me estoy desconcentrando así de bestia, güey. Pero qué bestialidad me están dando, güey. Literalmente tengo que contar que... Que lo que me está haciendo ese monstruo es... Está muy mal, güey. Literalmente. No me puedo evitar ataques. Los ataques... No puedo. Ya llevo cuántas de 76, ya voy para 20 de estas madres. No, tengo 20. Wey, pero me sorprende cómo batallamos para llegar a esto. Super madre, la pelea sola hubiera sido lo más frenético que hubiéramos hecho, wey. Está bien.
bien, pero bien cabrón, güey, pelear contra un bestia, una bestia así. Ok, eso no sé qué signifique. Acabamos de hacer como que... Bueno, no sé qué significa eso. ¿Esto iba con el cuento? And now, the stage is set. No sé qué habrá pasado, pero este tipo está loco. Ergo del ángel. I want to go back to the old Krat. The old me. Before the green overtook me. Perra madre, qué buena pelea estuvo, eh. Tengo que admitirlo. Me dio algo aparte. Aparte de los 8000. Que nosotros teníamos. 9, imagino. Nosotros teníamos 900. Hombre, mía, esto fue un show completo. Tengo que admitirlo. Estuvo buena, eh. Mira, aquí hay varios trucos para vencer a este jefe, pero todos son complicados. What in Krat's name happened here? Oh, I haven't a clue myself. There's got to be someone at the hotel who knows something. Te digo, aquí hay varios modos de vencerlo. Si quieres hacerlo tú solo, tienes que aprenderte todos los movimientos de las dos fases. O sea que tú sabiendo los movimientos de las fases, que tranquilamente te lo puedes echar, güey. Si tú no sabes los movimientos de las fases, olvídate. Tienes la invocación, que es lo que yo pensé que era lo más sensato en este caso. Porque la verdad, sin la invocación hubiéramos tardado peor. Perros. Claramente a que me viniera a atacar. Once, Krat was just a small town on the coast of little importance. Before Elysian Boulevard was built, this place literally was all there was of Krat. But when some in the city prospered, they left the old town behind. Through isolation and neglect, Krat's first incarnation became nothing but dangerous alleys and desperate slums. On the bright side, I guess, the whole city of Krat's pretty much like that now. The old town caught up with the new. It's true what they say. A receding tide sinks all boats. Esto como te parece a los de estos de ¿cómo
pues quién sabe cómo voy a entrar. Pero tengo que decir que estuvo difícil, estuvo complicado ese jefe, ¿eh? ¿Qué me recuerda a estos enemigos? A los perros de Resident Evil. No sé ustedes, pero a mí sí me recuerda mucho a esos perros. Hay varios lados y, no, y muchos lugares por el castillo. Tenemos aquel y tenemos acá. Aquí hay algo. Oh shit, un puto oso. Oh shit. La madre de wey, un puto oso de peluche, wey. Madre, güey, no esperaba eso. Esperaba unas chichotas bien ricas, pero no unos osos así. Kilo. No me gusta pegarle a los animales, pero tampoco no que se pase. A dormir. Ay, bueno, ya fuimos por acá, podemos ir por acá, yo digo. Ay, cuidado. Ah. Si te mueves. Hoja de lanza. Esta va a hacer menos daño, eso sí, tengo que admitirlo, pero de que va a ser más a ver, hoja de lanza. ¿Qué es esto? Pero tiene veneno, güey. Es menos pesada la hoja de lanza, pero prefiero mejor la mi arma, claramente. Me la comí. Cuéntate, pendejo. Ay, lo del oso fue la mamada. Allá está el oso. Lo del oso fue la mamada, güey.
una trampa para osos. Ya entiendo las trampas, ¿eh? Entonces te dan la opción para no enfrentarte al oso, pero ahorita yo claramente voy a regresar a enfrentarme al oso. ¿Qué es esto? No mames. Cuidado que no sabemos dónde aparecen las mariposas. ¡Ah! ¿Una mariposa morada? ¡Una mariposa morada! ¡Qué chulo! Esto me agrada, me gusta. Barrio su sepultero. ¿Cómo pasamos de enemigos mecánicos, güey, a enemigos enemigos muertos, güey, de este? O sea, qué cambio más radical del juego, güey. Si me lo preguntan a mí, es muy radical lo que por el camino que se está chulísimo. Esto es de los grandes. No. Fragmento de estrella, mira, para. Ya estamos recuperando lo que perdimos allá. Hasta. Pues impresionante. Te digo, sí, qué radical del juego, por parte del juego mismo, cambiar su zona, güey. O sea, el tipo de enemigo, el tipo de ambiente, güey, yo no sé. Me da ganas de leer el cuento de Pepito, güey, el verdadero, o sea, para poder ver si esto es... No los zombies, esto lo agregaron en el juego, claramente, pero... la enfermedad del padre, cosas así. Porque si hablamos, la enfermedad, me imagino que está basada en lo que es la peste. Ya ves que Europa sufrió mucho. Ya ves que Europa sufrió mucho en esas épocas lo que era la peste en sí, ¿eh? Se busca
Hermandad del Conejo, se busca. Un criminal de 4 acechadores aconsejan asaltar. Asaltan, profanan los cadáveres debido a desde su base de estilo. Ah, espera, me da cosita leer y escuchar eso. Pero sí, te digo. Yo digo que sí, que el juego tiene. Está en la época donde la enfermedad de la peste se había propagado bien ojete en la época. En la Europa antigua. Su base del distrito de Maluma. Malum, mucho ojo por poner arriba. O sea que estamos llegando cerca por donde se puede. Podría decir que están estos güeyes. O posiblemente también sean los jefes más adelante. Mientras pueda pelear, mientras sea. ¿Verdad? Mientras sea uno por uno, yo no tengo pedo. Pero como es un show, aquí uno por uno no existe. Y es chinga su madre. Mira, puro para mejorar el arma, ¿eh? Ponemos esto aquí. Y aquí. Hasta una choza derrumbada hay tesoros que encontrar. Hay tesoros que encontrar. Descubrir lo que ocurrió a los. Condiciosa pareja. O sea que aquí hay cositas que me interesan. No sé, pero aquí se abre. Por algo dice que aquí la codicia se aparece. Hasta en una choza de bombada hay tesoros que por la costumbre lo que le ocurrió la codicia se aparece. O sea que nos están diciendo que hay. ¿Qué es esto? ¿Quiero lo mismo que yo? Esto es muy soul, ¿eh? Aquí no podemos pasar. ¡Ah, amigo! Mira lo que me vine. ¿A dónde vine a terminar? Garabato de un residente del barrio marginado. Todo cambió cuando el doctor distribuyó la medicina azul. Enterré a mi hermano y ni siquiera sé si era él. ¿Quién es el doctor? ¿De quién es el es el cabello azul de su callado? Me vamos dando vuelta. Vamos a teletransportar, ¿no? Acaban esto, ¿por qué? Vamos a ver, tengo un asunto pendiente ahí. Tengo un CD de vinilo ahí. Ah, cabrón, me fui al hotel. No era donde quería ir, pero bueno. Tengo un CD de vinilo. ¿Conseguimos otro? ¿Tengo otro? No, parece que no, pero parece que tengo. I've been investigating the puppet frenzy and it looks like I need your help. First, let me show you a little something I've been working on. I call it the Ergo Wavelength Decoder. The name lacks a certain flair, but I assure you it works. If my suspicions are correct, something in the puppet's very ergo is causing their aggression. My decoder can find malicious signals within the waves, but I cannot possibly get close enough to gather the ergo wave records myself. You, on the other hand, would you?
could you? I refuse to believe the King of Puppets is truly behind this puppet rampage. It's too simple, but also a bit too much even for him. No. I suspect the Ergo itself is corrupted, or at least compromised. I do so desperately want to find the cause, as I'm sure you do too, my friend. It breaks my heart to see puppets turned into murderous tools of bloodshed. ¿Dice el codificador de ondas de Ergo? I always welcome friends. May I be of service? No one, not even I, know what started the puppet frenzy. Why? That day of all days. Ah, it was horrible. A violent rampage of murder and mayhem that is seared into my memory for all time. And it was never supposed to happen again. I made sure of it. Designed a few special parts to ensure they'd remain loyal. Puppet armies do not arise by chance. There was intent behind this. I don't want to leap to conclusions, but the only one I know with that kind of power is the King of Puppets himself. We need to learn how this happened. I always... El rey de las marionetas, él habla de un rey. The cathedral, maybe those, but the petrification. I'm worried about them. A subir un poquito de nivel. A ver, vamos a subir. ¿Cuál era para? Es para el pedazo. La capacidad. Gastamos dos de la capacidad. Para empezar a llevar armas un poquito más pesadillas, ¿eh? Vamos a mejorar el arma esta. You know that stalker? Wow, I haven't seen it. I'm so glad that someone so kind has reached safety. And speaking of safety, please take care of yourself out there. You're not the... My looks give it away, don't they? Suffice it to say, I'm from the country of the morning, beyond the ocean. But I wouldn't be much of a tour guide. All I know about it is their weapons. My family was a house of weapons specialists. It's quite a reputation to live up to. They almost took charge of planning for the grand exhibition. But that's their reputation, not mine. And they deserted me when I was little. I don't even know who they are. And my reputation is my own. I suppose my only connection to them would be weapons. So I'm an orphan, and that hardly makes me exotic in Krat. Can I help you with anything else? Para mejorar esto. Necesitamos mejorar con lunas crecientes. Way around.
con este me da más 5, pero ahora necesito 2. Nada más con una mejora. Welcome to... Aquí dice que tenemos a un pendiente esto. Tenemos que hablar con los con esto. At the house of Anini, even priceless things have a price. Every item is a treasure of distinguished quality and superior provenance. ¿Solicitar qué? Oh dear. This is the mark of the Black Rabbit Brotherhood. A notorious band of stalkers. The stalkers as a unified force ceased to be after their defeat at the Battle of the Workshop Tower. The Black Rabbit Brotherhood took over the Marlam district after that. I believe you could use this mark to move safely whilst on the Black Rabbit Brotherhood's turf, to use their unsophisticated vernacular, and give you entree to the black market as well. But be careful, sir. The Black Rabbit Brotherhood is quite infamous for how they treat interlopers. If they catch you, they'll put you in the liar's coffin. Yes, I believe it is as unpleasant as it sounds. Ah, and I see we have new physical records to catalog for the collection. Such effort deserves commensurate reward, don't you think? Mira. Me dio otra para mejorar a nuestras armas, ¿eh? La que usamos técnicamente. Bueno, hablamos con este, nos falta el perro, que no sé dónde chingado está. Aquí. Oh, it's you. This hotel is indeed a refuge from the dangers of the outside world. I am the Hound. A descendant of the city's most aristocratic families. Repaying debts is what we nobles do. Anyone with a worthy spirit is especially welcome. Accordingly, I shall give you the honor of laying eyes upon my treasure. However, you must prove your worthiness. For this legendary treasure, the ergo of a powerful enemy shall suffice. It's up to you if you want to make the exchange. Take your time to admire it. I've certainly done likewise. Mira, tiene una lanza. La lanza que usó este. Ah, ok. Ok, si quieres volver. Ah, ok. Ya entendí cómo funciona el de este de él. Digamos que los jefes, las almas de los jefes que están saliendo son cosas que pues él te va a dar, o sea. Bueno, vamos a teletransportar. Vamos a teletransportarnos aquí, que dice que aquí hay uno de vinilo, pero no sé dónde. Vamos a checar. Tenemos todo el tiempo del mundo. Ahorita no tenemos prisa. Estamos bien. Ya cené. Tenemos aquí hasta las 11.
pecado que asesinó a inocentes. No fui capaz de contener al monstruo que hay en mí. Solo el arismo logró salvar. Él era un ser humano con sus errores de humano. Claro que está, hasta los sanos sucumben a los riesgos y el poder, pero al menos puede ser yo misma. Y eso vale millones, así que si para mí era un santo. Ahora has abierto el segundo camino. Gracias por dejarme vivir como un ser humano y no como un monstruo. Adiós, Ceci. Uy, espero yo pensar que no. Poco a poco se enrojece y demuestra que el amor es una cosa, una rosa. De nuevo los susurros volverán. Por Dios, por tu amor divino, serme. Espero que no se haya suicidado. Vamos a teletransportarnos para escuchar el vinilo. Lo vamos a escuchar y a ver cómo nos va. Por cierto, aquí tenemos una cosa pendiente. Aún tenemos cositas pendientes, ¿eh? No creen que no se me haya olvidado. Ya ven que arriba de todo... tenemos este. El tono de la guitarra. Oh, está chulo. Vamos a escucharlo. A ver si no nos ponen copyright por esto. Está buena también. Call to me. Está chula las canciones, del juego.
Lástima que no te sirven para aumentarte o algo. Quiero ir aquí, porque aún hay cositas que tengo que ver. Gold coin trees are said to blossom when plague stalks the land. Perhaps they've already bloomed somewhere in Krat. En cero forma, ¿eh? El cristal, mira, ya llevamos un chingo de cristales ahorita que estoy subiendo. Y sentí que me iba a caer, lo juro. Sentí que me iba a caer, lo juro por el amor de Dios. Estoy viendo, es que estoy viendo todo porque si me acuerdo, si era por ahí. Era un cuarto de los alquimistas. Supone que. Mira, aquí está.
acá arriba. Ah, muévete, cabrón. Adiós. Se supone que el cuarto de los alquimistas está acá arriba, pero no sé si ya conseguí la llave. En el transcurso que estuve haciendo un montón de cosas, te digo, no sé yo. ¡Pendejo! ¡Ay! Solo hay una palabra para mí. Mira, eso es lo que necesito, la llave, pero no sé dónde está. No hay nada de dejar aquí, ¿verdad? No. No, pues no. Esa llave o el alquimista te lo da, ese dote también. Han dado todas las jodidas estrellas que literalmente usamos aquí en este, ¿cómo se llama? En este templo, bueno, en este lugar, no templo, templo, entonces más celda. Arma, machete, lo que tú quieras. Y le da. Oh, pues quién sabe. Tampoco me voy a estar matando, o sea. Engranes, de esto. Cabeza. No sé qué tanto despapaye para aquí. Y es el ascensor. Este ascensor nos llevaba que para llegar a la iglesia. Como los ascensores antes eran, tenían las puertas abiertas, güey, y aparte de eso, estaban bien medidos para que no tocaran las paredes, wey. Quiero ver algo por aquí antes de todo. Que hay muchas cosas que aún tengo pendientes que ver por aquí. Ah,
subiendo la puerta de abajo. Creo que es muy alta para que no podamos ir a bajar. Iba a aventar, pero no. Mira, esto es una de las cosas que te digo que... Y no sé dónde jodidos está. Esto era lo que estaba buscando. Ya ves que luego... ¿Cómo se dice? Luego encuentras ese tipo de cosas. Eso era lo que estaba buscando. Ese era el que sentía mi pendiente. Pero pues no sé dónde puede ser. ¿Sabes dónde me ha quedado la monja? Se ha muerto. Se ha suicidado. Por algo la carta dice mucho de gracias por dejarme morir como ser humano. Me da un poquito de cosa de pensar que la señorita no nos pidió ayuda. En el sentido de que podíamos hacer algo. esa parte que nos falta. Estamos aquí es el camino del padre y todo el rollo. Ya de ahí ya para allá no hay nada. Sea un atajo más adelante, no creo, porque pues, ¿para qué quieres un atajo? ¿Para qué te mandarían a la catedral de nuevo? Esa sería una muy buena pregunta. El atajo debería ser por aquí, ¿no? Arriba, pero no sé si podamos llegar ahí. Es como un segundo balcón, pero no veo una manera de que se pueda interactuar para llegar ahí arriba. Y aquí pues tampoco, nada más está la escalera que te permite bajar para abrir el camino a la con el padre, y lo demás pues no. Y por acá pues tampoco no le veo. No le veo sentido. Aquí está bloqueado. Esta parte no te lleva a ningún lado, te lleva a un lado. ¡Al
Aparentemente aquí no te lleva a ningún lado. Te lleva a esta zona, pero no te lleva a... No hay un pasaje para llevarte abajo o algo así. Está raro. Y de aquí, pues es pura gente que maté. Es bien feo cuando digo pura gente que maté. Esa zona no sé dónde poder hacer. Es que no creo que sea más adelante. Puedo continuar y se me hace que, es lo que vamos a hacer más sensatamente. Pero me llena, me corroe el alma no poder descubrir qué es esa zona, güey. Lo juro, me corroe un poquito el alma. Me da un poquito de rabieta no saber qué es esa zona que está bloqueada. Esta parte no sabemos qué es. A menos de que necesito otra vez. No, es que está al otro lado, güey. Mira, ahí está el botón rojo. Pero, ¿dónde? ¿En el techo? ¿Algo de una manera que puedas llegar? Mira, ahí hay. Es una escalera. Sí, hay una escalera. Pero no sé si es aquí. ¿Sabes qué? Me voy a rifar. Ah, amigo, ¿qué te dije? Me la rifé. Me la voy a rifar. Vamos a ver si sale algo con madre. Si no sale, uy. Hay muchos temas acá abajo. Me la rifé, güey. Te la rifaste, Fernando. Cuidado del piso, que puede haber muchas trampas aquí. Te la rifaste, Fernandito. Mira, otro calibrador de legión. Aquí este sitio está maldito. Es el abismo del infierno. ¿Qué? Del infierno no puede salir. Lo único que te guarda es la desesperación. Pues ya salí yo, carnal. No hay nada más, ¿verdad? Ahora hay que tener cuidado, verificar el piso y tratar de no pisar las anchas. Pero bueno, ya ves, me la rifé, Carmen. Me la rifé, Fernando. Se la rifaron, Fernando. Yo dije, hay algo acá abajo. ¿Qué hay aquí? Lo llaman el brazo de Dios. Qué arrogante. Qué arrogante veía embrucado la ira de Dios sobre vosotros. Ya tenemos lo que queríamos, ¿eh? Literalmente lo que yo quería era ver esta parte. Ya me siento más tranquilo, la verdad. Te lo juro, ya me siento más tranquilo. Siento como que ya puedo respirar. No, ya me siento tranquilo, o sea. Puedo teletransportarme. Y de aquí ya. Ahora solo me falta la llave esta del papa. Podemos ver el ascensor, a ver qué podemos encontrar. Tal vez si nos encontramos y nos da la llave, nunca se sabe. Pero sí, o sea, literalmente tengo que decir que senda de las penurias. Bueno, ¿saben qué? No, vamos a continuar. Ya, me mamé un poquito, ¿no? Sí, vamos acá. Vamos a continuar. Nosotros ya mínimo ya me quité el peso de encima de esas tres cosas del vinilo. Hablar con los otros. O sea, realmente creo yo que ya. Vamos a matar al oso. Eso sí.
No me voy a ir contento hasta que lo matemos. Lo siento, amiguito. ¿Dónde estaba el jodido oso? Ya lo vi el cabrón. Cierto, amo los perros, pero no mames, güey, si me mato. Güey, me calenté, ya me está calentando los zapatos. Ay, qué rico se siente quitarte los tenis después de una larga jornada de trabajo sexual. No, no mames. Los dos. Ya, se mamaron los dos. Era por aquí, ¿dónde está el pinche perro? Por favor, deja de estar molestando. Era este el oso y yo. Me ganó porque tú estabas ahí. Me lo cogí. Super ramada de pinche cogida que le acabo de dar al pobre osito. Deja de molestar a mi amigo el Willy. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¡Chingada madre! ¡No mames! ¡Deja de molestar, cabrona! ¡No mames, güey! ¡Me agarró a vergazos limpios! Este güey está aquí. No esperaba ver a este carnal. Me rompió la... Ya está, a dormir, se ha dicho.
queda un frijol. Vamos bien, vamos bien. Un poquito más y ya tenemos lo que necesitamos. Voy a bajar para... Voy a llamar el ascensor para que... Para recuperar vida. Pues ya me chingan los ojos, ya es lo que yo quería. Ya no tengo pena alguna. Oye, si te va a quedar. Ah, ok, sí. Si era por aquí. Ajá. ¿Qué acabamos de hacer? Somos unos quedacos. Me acordé, güey. Me acordé y dije, de aquí soy. Vamos a ver. Volvemos a hablar. Ahí viene. Ay, si no, nunca me fijo abajo qué hay. Creo que no hay nada, güey. Sí, porque desde aquí estoy viendo la escalera. No parece ver. Aquí está. Damos nuestra tecnología. Nos relajamos. Ahora sí, podemos regresar ya al 100. Al 100. Es que como resucitaron, ahora está aquí del rey, ¿no? ¿Qué otra cosa quiero estar ahí? Para que me den puntos, ¿verdad? A ver qué hay por aquí. Nada. No hay, no existe. Estás buscando. No sé qué sea, pero tú estás. Fuego de Arabia. Fuego. Fuego. Ajá, se queda esperando el hijo de puta. ¿Qué otra cosa tengo para aventar?
Electro. Ay, vete a la ñonga. Ahora sí, vamos a partir puntos. Cabrón, tranquilo. Puta madre, tío. Ándale, cabrón. Le partimos el culo. Teóricamente, sí. Casi nos parta a nosotros el culo, Aún así. Mira, ay, ergo radiante, perfecto. Casi nos parte el anillo. El asterisco. A dormir. Ah, escondidita la cabrona aquí, Nada más la vi y dije, ah. Me quiere partir el. Me quiere partir el Anastasio. ¿Puedo continuar o puedo ir a regresar y luego regresar con más fuerza? Vamos a continuar. Lo bueno es que ya le habíamos bajado bastante vida, porque si no, ya no se hubiera hecho. ¿Qué dices? Mi Anastasio aún sigue seguro. Por ahora. Solo pasa que me encuentra el oso. Hijo de puta, wey. Hijo de puta, wey. Hijo de puta. Nah, está bien. Así es los gags del negocio. Ahora hay que rezar porque no aparezca el cabronazo de nuevo. Que no diga, ¿sabe qué? Aquí estoy de nuevo. No, pues a ver cómo lo hacemos. Ahora ya estamos. Ya no tenemos con qué matarlo, ¿verdad? Me acordaba que se paró allá. No tenemos con qué matarlo, la verdad. Ahí va, ardiendo el ojo. Siento por ti, carnalito del bosque. Fuente de pulido.
ahorita. Me imagino que si caes en el agua te hundes. Escaleras de madera. Ya, ya. Estamos en un pueblo. ¿En serio? Mic test 1-2-1-2. We have a schedule update for the intruder. It's time to die. Who knows? De ojo, sí, me lo violé. No era lo que yo quería, pero bueno. No sé quién es el que está hablando, pero acabo de fundirme al osito. Al osito Bimbo. No sé, le dimos su cariñito. Esto, archivos perdidos de la sucursal de Barrenderos. Lo dejo, no me interesa. Nombre de gato, aficionado banderé barrendero. Se puede tener de afición barrendero. Se unió al grupo como aprendiz de acechador, pero se muestra inactivo. Se le denuncia el número de ocasionales por ignorar la jerarquía por su conducta negligente. Durante años se le vio con el zorro. Un acechador bastante se le investiga por filtrar secretos internos, pero todavía no hay respuesta. Zorro. Nombre desconocido. Afiliación, los bastardos. Nombre de clave, Zorro. Al igual que ocurre con los bastardos, se cree que ha sido excluido de la línea de la sucursal no binaria. Lo más interesante es asegurar de que hay un gato que es bastardo de su familia, es decir, su hermano perdido. Esta información es verídica, puede que el felino sea un espía de los bastardos. Se trata de un interrogatorio extraoficial, por lo que no exige restricción en cuanto a los métodos de... Here's a safety reminder for all the malcontents of the Marlon district. A nasty puppy has invaded our territory. Be careful. Puta madre de puto chismoso, no le pudiste haber dicho que dónde andaba, en qué dirección. A ver si nos encontramos, por favor, una... Luego a ver si no me dice, no aparece. Me agrada cómo piensa. Olla de resistencia especial. Nunca he usado estos maletas.
tranquilo. Ya está. Te damos la bienvenida al territorio de los hermanos del conejo. Recuerda que no... Recuerda que no puede pagar su tarifa de protección a tiempo. Se irá... Se irán a la directamente al ataúd. Ay, nos van a ir al ataúd. Mira, ya me siento más seguro cuando veo uno de estos madres. Ay, cuando veo uno de estos madres, yo me siento seguro. Ah, bestia. No esperaba que fuera zorro y... Al revés. A ver, hablemos. Oh, I saw you go into the factory. But you're here. So, wait. You came out of the factory? That's a new one. I thought you would have been burnt to a crisp. But look at you. All intact. Brother, being too frank is rude. We should praise him for being stronger than he looks. Why not join forces? Play our cards right, and we could defeat the villains who rule this area. They're the Black Rabbit Brotherhood, the baddies who torment the residents around here. We heard their hideout is stuffed with treasure, and it's a good time to liberate this place as well. Pretty sweet deal, don't you think? All you have to do is create a distraction. That's it. The rest we can handle. So, you gonna do it? Smart choice. Look at our smart friend, Gatto. We're no slouches in the fisticuffs department in a pinch. You lead. We'll bring up the rear and watch for hidden threats. O sea que en pocas palabras, un segundo nos va a ayudar, pero parece que... Que nos van a dejar. Mira, aún queda una horita, podemos ir al baño. Ya está, vamos a continuarle, amigos míos. A ver, vamos a darle un poquito más. Tenemos chance. Son las 10. Apenas llevamos una hora. A ver. What do you think? Not bad, eh? Our new dumbass. Esto no, imbécil. Que
pero se duermen ustedes. Güey, no hacen nada ustedes, qué pedo. Del conejo, así que ya de una vez vamos a quitar al conejo. Siguiendo en todo lo que está. Uy, me lo llevo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Esto me interesa, Pesa más. Pero mejora en todo. Mejora en todo, señores. Prefiero el peso. Prefiero que pese más. Pero que mejore. ¿Este qué es? Prueba de un soborno de Bedal, el mejor vino del mundo. Prueba un sorbo. La bodega de Bradley posee una larga historia, un vino añejo que nació a la vez que resultamente crack. Su color rosado conoce como el rubí de los cielos. Su aroma y sabor tan bello, su maravilloso reuso, hasta la acechadora legendaria disfrutó de los Braywins. Prueba el mejor vino elegido por Sommer de la vida. Mira dónde venimos a dar vuelta, Mira. Oye, yo por mí encantado. Amigo, es que esta zona es... Ya. Oye, qué buena, Tuvimos que dar vuelta completa. A ver si no los matan a estos güeyes. No se ve que hagan tanto daño como hace mi arma. Estoy muy roto ya yo. Whoa, hold up, man. It's been a while since I worked like that. I got aches, you know? And I wouldn't want to cramp your style. I'll take a breather here, then catch up later. Entonces... Me van a dejar solo aquí. Pues yo puedo solito. Okay. Es el plan de ellos dejarte solos para que tú hagas esto. Pudiste haberte negado y posiblemente te hubiera. Oh shit. Cuerda. ¿Qué tenemos aquí? Here's a news bulletin. This just in. Intruder turned out to be Geppetto's puppet. This mob's protection fee will be waived for anyone who hunts it down. What a deal!
Now hurry up and run, you idiot! Okay. Madre, el pedo es que enfrentarte a ese grandote y enfrentarte a esas dos, no hay manera de llegar ahí arriba si te doy cuenta. Voy a empezar uno de estos. Verga, me mandó a volar. Iba a hacer un show para vencer a ese monstruo en sí, porque pues es un show. Mínimo. Ya estos güeyes ya se fueron a su casa. No está muy largo, yo pensé que estaba más largo este. Mira, aquí me faltó. No tengo nada que comentar, no sé qué para qué chingar. ¿Dónde está? Esta madre está inundada, ¿eh? Lo primero y lo más sensato sería enfrentarse a las madres aquellas que están aventando líquido amarillo. Así que hay que salir corriendo. Ver que aquel güey haga sus movimientos sexuales. Movimientos textuales. No sé. No esperaba que viniera. Este güey es... ¡Ah!
me estoy concentrando en todo el entorno, no puedo vencer a los monstruos, güey. Venga, güey, qué coraje. Ahorita tengo que ver como una manera de eso para no perder esos 12.000. Chingada madre, digo contigo. Estoy bien. Ya cayó. Lo bueno es que esta te da tres cosas cada vez que la matas. No debería salir ya, o sea, porque es como un jefe sustituto. Este güey te da, te cacha, tengo que salir corriendo, no sé dónde. Es el pedo, tendría que salir corriendo para un lado donde pudiera ir. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué acabo de tener? Ah, pero aún así es B, D. Pero motriz es B. O sea, podemos mejorar. Uf. Dura más la que tenemos, pero... hace... 150... Ah, hace mucho más daño la que tenemos, pero la nuestra es más 4. Si esta la mejoramos, no sé cómo vaya a estar, pero ahorita por mientras vamos a mantener esta. ¿Por qué? Porque podemos mejorarla, o sea, y podemos mantener esta para luego ver cómo sale, o sea. ¡Ay, un cuarzo! ¡No, bueno, se mueve! ¡Un jodido cuarzo!
Aquí hubiera estado chulo que hubiera sido el ataque con el falco también, ¿no? Acá me regreso con el monstruo. Y acá. Vale acá. Vamos, sube. Another fine day in the city of Krat, but I wonder, my friend, just where you've been. I hope my return isn't too unexpected. It seems that our fates may be interconnected. Now, do pay attention. You won't want to miss when the king of all riddles says, "Riddle me this." I stand tall and proud when I'm young and bold, but I'm short and humble once I've gotten old. What am I? That's right. Did you cheat? Are you cheating? Better not be cheating. You're irritatingly good at this. Or am I? Oh, impossible. I am the king of riddles, and you are just, well, you. No offense. You're either very lucky, improbably bright, or more likely, you're cheating. But I would never level such an accusation in a culture where dueling is still an acceptable method of solving disputes. I'm the king of riddles, not the king of swordplay. You know, I wonder, perhaps it's your connection to Candle. Because the answer is, right? God, you get it, but you're not feeling violent. Even better. It's as good a time as any to grant you this boon. Now, take your new key and say, give me some room. I can tell you're enjoying these times that we spar. I take leave of you now, but don't go too far. Ah, mira, estos te dan la llave de la Trinidad, güey. O sea que en la catedral hay otra, o es... de la paciencia, a ver qué es esto. Lo siento, pero tenía que hacerlo. Amuleto de la paciencia. Un amuleto que se puede equipar a una marioneta puede librar poderes especiales al ganar. Entre las habilidades de la marioneta destaca el composición y la capacidad para mantener en condición sus resortes. Ni siquiera su diseñador entiende los principios. Ay, ah, este me encanta, este es para que me dé más, para que aumente más la estamina. Mira, ahí se ve la diferencia en chinguiza. Es como si fuera el escudo de... No sé qué habrá pasado, pero lo mordo. Ajá. Me imagino que los jefes finales de este juego, de esta zona, son los hermanos conejo. Pero como no sé cómo es, pero... Para empezar, no confío mucho en los güeyes estos que acabo de tocar. ¿Por qué? Porque me ofendieron.
nuestro nuevo imbécil. No sé si lo salgan hoy. Vamos a cargar el arma porque la verdad andamos un poquito. Mira, ah, perfecto. Ya con esto ya no tenemos que dar la vuelta. Ya se abriría esta parte. ¿De aquí? O sea, podríamos dar la vuelta o podríamos ir por acá. Uy, cómo se inunda las calles. De aquí vengo. Mira, piedra lunar oculta. Chulada de objeto. ¿Sabes cuánto herbo hemos conseguido? Hago los mismos pinches errores en todos los fucking juegos, güey. En todos los fucking juegos siempre tengo que quitarme eso, güey. ¿Qué es eso de que uno... de que soy bien arrogante en ese aspecto, güey? No sé si lo notan, güey, pero ahí llega un punto donde tengo un chingo de vida y no la uso. Chingo de coraje, güey, no crean que no, porque... dirías, ni... Mira, siempre son los perros. Los que me hieren más son los perros. Güey, se nota mucho, mucho, pero mucho la subida de estamina, güey. Se nota como la recuperación de estamina. Es que esto es de plano, la estamina es de ley. A mí lo que yo usaba en Dark Souls era el escudo de el escudo este de... aventaron caca. El escudo este. Ahí donde se arregla. Puta, ahí. El escudo este de hierba de... ay, no me acuerdo el nombre de... y eso que me encanta ese escudo. Para mí es uno de los mejores escudos, man, porque la recuperación de estamina es una chulada. Oh, shit. Ya llegamos con la primera. Y es una mujer. Es una niña, güey. ¿En serio? ¿Son niñas en este caso? Wow. Mis respetos para las huertillas, eh.
digamos, lo que es la... Ahorita quiero ver qué, cuál es la... Ahí estaba, y me imagino que había otra por aquí, porque la escuché hablar. ¿Sabes? A eso me recuerdan los monstruos de Resident Evil, güey. ¡A la madre! ¡Chingado, madre! Esa era nueva, ¿eh? Es la primera vez que la veo. Pero parece que ya... Esperemos que ya no vuelva a salir, ¿eh? ¿Quién más hay por aquí? Me asusté tantito, ¿eh? Y ahorita ya me puse un poquito nervioso, ¿eh? Ya me empezó a salir los nervios. Ahí está mi esperanza. ¿Qué es esto? Guía de la Casa de Benificación Monda. Bienvenido a la Casa de Benificación Monda. La Casa de Benificación Monda también es conocida por su nombre, la Mansión Rose. Al principio era una organización benéfica para niños desafortunados, pero hoy, bajo el merced mecenango de la familia Modga, hemos pasado a ser un internado que tiene un programa de calidad basado en bienestar y en educación. O sea que es una... ¡Ay, chingado! Había más cosas. Había más cosas y no la alcancé a leer. Creo que era este. Sí. Luego, los jóvenes pueden recibir educación como acechadores técnicos del taller de alquimistas según sus aptitudes y la ramificación. Al día de hoy, unos 200 graduados proceden de la Casa de Benificación Mondad y trabajan activamente en CRAT, desarrollando sus especialidades. Si desean más información y mecanismos, pónganse en contacto con la dirección de la Casa Benific Mondad. ¿Qué cara de borrico tiene en esta foto? Deje de garabatear mi foto, Romeo. Eso no sé qué sé. ¡Sí! ¡Mi esperanza! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo con lechuga! Ahora sí. Vamos a usar el teletransportador. Creo yo que podemos usarlo. Vamos a... Sí, a teletransportarnos a la mansión. Digo, al hotel. Claro que sí, guapetón. Claro que sí.
Ya estamos más, no sé, yo digo que estamos cerca de enfrentar a los jefes, que en este caso serían los conejos. Mira, ahorita tenemos una nueva arma, esa arma la quiero mejorar. Vamos a hablar con esta niña. I know my way around a weapon. Want me to look at something? Claro que sí, guapa. Quiero que modifiques esta. Es que necesito ver primero lo quiero ver cómo se desempeña en el combate. Si me agrada, si me gusta, si tiene lo necesario. Mira, pesa más. A la madre, está bien pesada, güey. O sea, la hoja se nota que es algo de otro nivel, pero es para peso pesado, güey. Por eso hace un chingo de daño. Nah, está mejor la nuestra. O no sé, tal vez pueda mejorarla. Es que no, es que la hoja está así. Técnicamente no, o sea, está, es un metro de hoja, güey. La durabilidad y el peso es una exageración, güey. Literalmente, si la otra pesa 20, esta pesa 17. No. Podemos hacer una modificación, ¿por qué no? Vamos a ver, tal vez podamos pedirle. I know my way around. Modificar empuñadura, no. Ensamble de armas, podemos hacer uno nuevo, podemos hacer este y el otro. Ahí está. Ahora veamos cómo se ve así. Y a ver qué me cuenta. Ah, y lo haces chico. No, y luego lo haces muy pesado, güey. No. ¿Qué es eso, güey? No. Necesitas media hora para poder mover un movimiento. No. Oye, ¿y si cambias el arma? A ver, quiero, no sé, la hoja con la empuñadura que teníamos. ¿Qué pasa? ¿Qué cambia? ¿Qué, si cambia? ¿No cambia? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay una diferencia? Porque la otra se hace pesada. Ah, mira. Mira, cambia mucho, güey. O sea, técnicamente se vuelve larga. Y aparte, tienes el peso. Güey, no, es el mango lo que hace que uno no pierda la fuerza. A ver, vamos a mejorar la. I know my way around. ¿Mejorarlo? Vamos a mejorar esta. Mejoramos una. Damos otra piedra. No, yo digo que si la mejoramos al mismo nivel que la otra, güey, sí se hace más fuerte, güey. Me gustó esa arma, güey. A ver, almacén. Y aquí llévate nada más una. Vamos a mejorarla. Si me gusta, si se hace más fuerte, me la mantengo. Mejoramos. Sí. Nivel 2. Me faltan otros dos. No, vamos a comparar. Welcome to. Comprar. Dame los que me faltan. A huevo. Vamos a ver. Ya quiero ver qué tan parda se va a ver esta bestia. Llegas a 200, güey. El otro está a 227, o sea que. No, está tanto. O sea que si la mejoras más 4, 200 desde por. Por. No, dos. A ver. Las estadísticas que tengo el arma.
222. Y la otra me mantienen. La otra pierde, güey. La otra pierde. Ah, es mejor la que tenemos. Ya se hizo mejor la que tenemos, güey. Qué chulada, güey. Qué chulada. A ver, podemos usar almacén. Esta la guardamos. Guardamos esto. Todo esto pues no es necesario guardarlo. Vamos a modificar los puntos de. Mira, sería modificar técnica, uno de este y no, capacidad, y para que pueda llevar un poquito más. I always will. Oh. Oye, qué chulada. Mira, son brazos nuevos, ¿eh? Pero pues ahorita, mira, podemos usar este. Modificación de pedazo. Ahí tiene. Ah. No, pero. ¿Qué pasa? Este, mira, chido. A ver, vamos a ver. Podemos, mira, tenemos dos de estas. Podemos usar nada más una. Creo que la cagué. Era el otro, baboso. Esquivar. Oh, esto es una chulada, güey. La cagué porque este ni lo uso, güey. Ni lo uso, güey. Hombre, güey, la cagué yo solito. Bueno, ni modo, ya que. Chingado, la cagué. Pero vamos a usar el teletransportador. ¿Cuánto le falta? 20 minutos, podemos darle uno más. Apenas tenemos el sendero y.
Tenemos una nueva arma y esperemos a ver que no me decepcione. Me gustó el mango que tenemos, está muy chulo. Ay, no me digas que este güey se... ¡Está vivo! No, se me nota la diferencia. Exageración de daño, yo diría. Me jodió porque estaba rodeada. Tenía muchas más armas, pero... No, pero la duración, mira la duración, güey. Neta, un combate me llevaron bastante con esto, pero... Pero, aún así, es una chulada de arma, güey, esta. No, hizo bastante daño comparado con la que tenía, güey. Hace 10 veces más daño. Looking good. Who'd have thought we'd make it this far? You've got all kinds of skills. Hey, everything went smooth as silk. And you know me, I don't impress easy. Sure, but I gotta ask. You really gonna take on the Black Rabbit Brotherhood by yourself? Pues parece que sí, yo. ya que más me queda, chingao. Porque dependiendo de ustedes, de Chile no valen mal. Ay, sí, ya hay jefe. Bueno, pues vamos a ver cómo es el jefe. Sí, porque depender de estos güeyes, nada de eso. No se puede depender. Son los cuatro, güey. Es el guato, vas a ser cuatro, güey. Y se ven bien perros los cuatro, ¿eh? Ah, qué bonita. Es el ataúd. Día. Yeah. Imagino que el líder es este tipo. Ah, tiene lo mismo que yo en la mano, eh. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Ah, ¿qué pasa? Quiero ver si se puede hacer. Demonstration time. Quería ver que se puede hacer el parring, güey. Quería ver si se puede hacer el batsgun. Aquí el pedo es que como no está este güey, vamos a tener que correr. ¿Algo que nos siga? Nada más esta chiquitita. Ah, me lo puedo todavía. Parece que... Hey, what's the big idea leaving us behind? Oh, I knew we shouldn't trust them. Let's get out of here and get those lousy bums to business. No me lo tienes que decir, mi guapo amigo. Yo sé que esto va a estar de papas. Nada más es aprenderse los movimientos de los cuatro. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother.
este güey es... Este güey tiene estamina para cagar. Tiene estamina para hacer del suyo, Va a estar difícil por el hecho de que tenemos que darle con todo lo que tengamos, Ah, ¿qué es esto? Ah, ya la vi. No la había visto. Lo vi cuando vi de reojo. Ya te tenían perdido. Ya te tenía muerto a ti. Mira, acabo de, I thought there were no more survivors. But you. You're new. I do love a bit of commerce, but the bosses are really strict about who I'm allowed to sell to. Are you with the Black Rabbit Brotherhood? I can't tell what's real and what's fake, to be honest. Ah, my job is selling stuff, not detecting forgeries. If it's fake, you'll be the one to get punished, not me. Este güey tiene todo. Esta se ve buena, pero. Pero si la vemos la, comparado con la que tenemos ahorita. Hemos mentido mucho, Pinocho mentiroso. Mentiroso, le decían al Pinochín. El otro güey es el, va a ser un pedo, tengo que analizar bien el movimiento por el simple de hecho de... Por el simple de hecho de que el vato que tiene, nos tienen rodeados. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Oh, no! Don't give up, bro!
más y ya lo dejamos por hoy, porque ya fue mucho. ¿Cuántas horas hicimos? 2 horas, vamos a hacer por 3 horas. Hemos hecho bastante. Tengo que decir que de esto. Esta es más sencilla que el padre. Aquí la cosa es más de enfrentarte a lo que es la... pues a los hermanos, o sea, enfrentártelos. Aunque te gustaría enfrentar... ¡Oh! ¡Ahí viene el de Resident Evil! ¡Ahí viene el gordo de Resident Evil! Prefiero mejor correr, güey. Lo vi, güey. ¡Vámonos! Y ahí viene el güey. Ya una vez aquí adentro, ya. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Ahí, el perro. Una más, porque esta sí me la agarré muy me pendejó muy fuerte el vato. Es muy frenético el vato, ¿no? Pues sí, o sea, es lógico que me van a querer partir el mal. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Y le voy a empezar a agarrar. O te tengo que desinfectar los audífonos. Ah, pero ya. Fue muy bueno, tengo que decirlo, amigos míos. Tengo que decir que me la pasé muy bien. Sobre todo, hemos hecho bastante. Hemos conseguido una nueva arma que me gustó. Una nueva arma que me gustó, que es esta. Tiene más alcance y más fuerza que la anterior. O sea que poco a poco pues vamos a haciéndonos con armas buenas, con armas que realmente nos ayudarán en un futuro a superar las diversas amenazas que representa este juego.
Hay, es paciencia, literalmente es paciencia este juego y pues, que hemos llevado poco a poco, vamos a agarrarle el rollo. Los enemigos, los jefes tienen mucho, mucho, mucho diversos manera de cómo enfrentar a los enemigos. En este caso, el padre que enfrentamos, tuvimos que a huevo recurrir a una posición, a una invocación para que nos ayudara, pero aún así se complicó, era complicada la cosa, era muy difícil aún así. Yo creo que solo aún estuviera ahí metido con la invocación, si ahorita estuviera metido con ella y no pudiera, el pedo sería avanzar con ella. Literalmente avanzar con ella sí sería un poquito pesado y poco a poco pues vamos, ¿no? Pero ahorita pues vamos bien, vamos dándole duro a la hilacha y poco a poco pues vamos a superando los obstáculos que nos dan. Bueno, de mi parte eso sería todo, yo me voy despidiendo, muchas gracias a todos los que vinieron al directo de hoy, espero que se haya pasado muy bien, nos vemos en el siguiente, continuando la historia de Starfield ahora, en mañana vamos a darle a Starfield, lo que es esta íntegra. De mi parte eso sería todo, yo me voy despidiendo, nos vemos en el siguiente directo, cuídense, hasta luego, una bonita tarde, noche, día, dependiendo de la hora que vieron este directo, y nos vemos aquí en 5 minutos.